Prinolac es una empresa familiar que nació en el año 2003. Esto surge con la idea de crear un producto novedoso, productos con leche de cabra. Inicia con una cabrita que se le regala a mi suegro para un cumpleaños. Esto estoy diciéndole más o menos, son como unos 19 años de que se le regaló esa cabrita a mi suegro. Y esa cabrita formó parte de la granja y ahí fue creciendo el hato hasta que llegamos a tener 150 animales. Bueno, aquí las responsabilidades en la empresa, somos dos personas en realidad las que tenemos la parte fuerte. Mi esposo, que es el que se encarga de la parte de mercadeo, él va y entrega todos los productos en los supermercados del país, comprar todas las materias primas y entregar en los diferentes, porque adicional a los supermercados también trabajamos con algunos restaurantes donde se les entrega otro tipo de producto, como es el yogur natural, que lo utilizan muchas veces para crear dip, para hacer otras recetas y así ir mejorando también la calidad de alimentación a nivel nacional, ¿verdad? En mi caso, me encargo de la parte de ordeño, procesos, trabajamos con el turismo rural. La leche de cabra tiene muchas propiedades. En muchas personas, por ejemplo, si usted no tolera lactosa, con toda tranquilidad puede consumir todo lo que sea de cabra. No le va a afectar. Yo soy una persona que no tolero lactosa y doy testimonio de que me ha ayudado mucho. Si son personas que son alérgicas, con toda tranquilidad pueden consumirlo. La leche tiene un alto contenido de calcio comparado con otro tipo de leches, entonces ayudan a fortalecer los huesos. El tico en sí necesita conocer más de la importancia de la leche de cabra para que lo busque ahora que ya vemos muchos en el mercado. Ya vemos con quesos, con leches, con yogures, con otro tipo de producto para que las personas lo busquen y aprovechen todos esos beneficios que la leche nos da. El fuerte a nosotros es la leche, el yogur de fresa, el yogur de guanábana. Creamos también rompope. Se hacen quesos como el queso feta, queso tierno, el sencillo, queso con piña, queso con champiñones, queso. En realidad uno trata de ser creativo con este tipo de producto. Hay otras personas que nos compran leche para crear cosméticos, como cremas para la cara, cremas para el cuerpo, jabones. En realidad nosotros queremos que también otras personas utilicen la leche para crear otras cosas novedosas. Creo que tomé una buena decisión en cuanto a tener esto que tenemos. Porque es un proyecto familiar, estoy con mi familia en mi casa, hemos desarrollado valores que creo que se han perdido mucho. Entonces siento que la idea de quedarme aquí en casa y desarrollar un proyecto nuevo con mi familia ha sido una gran meta y creo que no lo cambiaría, porque pues me siento muy orgullosa en el hecho de que tenemos una empresita y no solamente la he desarrollado yo sola, sino que también ha estado el esfuerzo de toda la familia. Y eso se aprende a valorar más.